¿Usted conocía aquellas tan traídas y llevadas, sobre todo por la señora Rodríguez, maletas entre, no sé, un número indeterminado, entre 40, 12, no sé, que anduvieron por el aeropuerto de Barajas sin que nadie inspeccionara su contenido ni nada? ¿Usted sabe qué contenían o tiene usted noticia de qué podían contener? Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Ajá. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso uno ya se pone más atrevido y empieza a hablar ya de contenidos de maleta. Escapan a toda lógica racional, porque el avión, que además hemos tenido oportunidad, todo el mundo, de verlo en unas fotos, unos fotogramas sacados de unas cintas que se suponen reservadas y protegidas por la ley de protección de datos, pero da igual, a estas alturas, ¿qué más da? Además, no tengo ningún problema en que salgan. Pero hemos podido todos ver el tamaño del avión. Pues ahora usted coja el avión, como si fuera una maquetita, e introduzca 40 maletas. Miren a ver si cabe. Luego, además, en un alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? De oro, cocaína, dólares. Metámosle peso. Y ahora, cuando usted le ha metido, haga el reparto. Vamos a poner un reparto de todo eso en las 40 maletas. Intente despegar. Mire usted, y cruce todo el charco. Oiga, vamos a ver. Pero es más, en otro alarde siguiente, esas 40 maletas son introducidas en un vehículo. Yo vi un infograma donde se veía el vehículo. Bueno, todos tenemos coche, o nuestro papá, nuestros amigos. Sabemos los maleteros cuántas maletas caben en un vehículo. Pero que sí, o sea, es tan absurdo. Pero luego hay otro problema. Y permíteme que me ha dado una oportunidad. Hay otro problema. Y es que cuando se dicen que se introdujeron 40 maletas, lo que se está poniendo en cuestión es la actuación de quienes tienen que velar porque no entre nada, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les quiero advertir que estas fueron objeto de denuncia. Este tema se ha judicializado. Es absurdo. Juzgado 31, archivado. Reforma, protesta y recurso. Manifestación del juzgado 31, de la Audiencia de Madrid, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Pero incluso en el ámbito europeo, absolutamente despachado por improcedente. Dígame, ¿y a qué instancia me queda el Tribunal de Dios? A ver, señor Pelayo, le quedan, señor Ábalos, si dos, yo lo que señor le pregunto, Pelayo, a ver, le quedan dos preguntas, nada más, y rápidas, nada, por favor. Muy, muy rápidamente, si soy consciente del paso del tiempo. Y el señor Ábalos también. Pero mire, señor Ábalos, yo solamente le he preguntado no todo el mundo, bien, favor, todas las informaciones periodísticas, e incluso dicen que hubo trasiego de maletas. Usted me dice que no, cosa que me sorprende muchísimo. Es la primera vez que oigo decir que no hubo tales maletas, no sé. Pero, y le he preguntado que si usted conocía el contenido. Luego me dice usted que si entran o no entran en un avión, o que si caben o no caben. Eso no es mi pregunta. Usted no conocía entonces el contenido de esa maleta. Es que no hubo maletas, le repito. Pues eso es una novedad importante, sí, desde luego. Entonces, señor Ábalos, volviendo al señor Víctor de Aldama, ustedes no hablaron en ningún momento en el aeropuerto, el señor.